Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Isidro Hernández, el Chacal de la Sierra. Aquí estamos recuperándonos de una cirugía. Me operaron de una hernia, pues más bien de dos hernias inguinales. Y este video lo hago para recomendarles más que nada un mensaje para todas las personas, los amigos, las amigas y todas las personas, para que tengan mucho cuidado. A mí me salieron estas hernias a causa de levantar cosas pesadas. Como ustedes saben, ¿verdad? Pues nosotros nos dedicamos a la música. A veces hay que mover equipo, sonido, equipo de sonido. Y hace aproximadamente un año, por andar apurados ahí de un lugar a otro, se me hizo fácil cargar un par, o sea, levanté dos bocinas, las subí al vehículo donde andábamos, subí una primero y luego subí la otra. Y pues en ese momento no sentí nada, ¿verdad? No sentí absolutamente ninguna molestia. Pero sí eran unas bocinas de peso considerable, más o menos de unos 60 kilos, más o menos aproximadamente. Y bultosas, o sea, difíciles de agarrar. Regularmente las subíamos entre dos, pero como andábamos apurados, se me hizo fácil subirla yo solo. Entonces, esto se los digo porque ahorita que estoy en estas condiciones, me he estado informando mucho acerca de este tipo de problemas, de las hernias, y estoy viendo que es un problema muy común. Es un problema muy común, principalmente en los hombres, ¿verdad? En los varones. Nosotros tenemos el riesgo de un 25% de herniarnos el hombre, un 25% de la población en general, y la mujer es un 3%, o sea que nosotros estamos muy más vulnerables en este tipo de lesiones, ¿no? Que son lesiones, pueden salir en el estómago, en el ombligo, en la panza, y a mí me salieron acá abajo, donde termina el estómago y se une con la ingle, pues va con las piernas. Entonces les digo, no fue una hernia, fueron dos, una por cada lado. A mí me hicieron la cirugía el 22 de noviembre pues hace 5 días. Estamos a 27 de noviembre del 2022. O sea, prácticamente me hicieron la cirugía hace 5 días. Con el problema yo tenía ya un año con el problema y se los digo porque también les mando este mensaje como recomendación a todas las personas que se dedican, por ejemplo, a trabajos de levantar cosas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me empezó a perjudicar mucho porque yo canto, ¿verdad? Entonces hago mucha fuerza con el estómago cuando canto. Y empecé a sentir molestias cuando cantaba, ya que cantaba unas 4 o 5 canciones, ya no podía cantar porque me dolía mucho. Y también ya cuando tenía un ratito parado, una hora parado, ya también tenía que buscar la manera de sentarme. Total de que se fue agravando el problema. En ese año se fue agravando. Cuando recién me detecté yo porque nada más me brotó una y la otra fue nada más que ya estaba por brotar. A principio de cuando me descubrí la primera hernia, pues me sacaron un ultrasonido y me dijo el doctor que sí, tienes una hernia ya brotada y la otra está por brotar. Y dijo el doctor, pues, desafortunadamente para eso no hay tratamiento, dice, solamente te puedo dar un medicamento para calmar el dolor,
Pero para eso no hay otra solución más que cirugía. Entonces, pues yo te recomiendo que lo más pronto que puedas, opératelas, porque también tiene que ver cuenta mucho la cuestión de la edad. Yo tengo 55 años y dice pues que entre más edad tenga uno, pues son más los riesgos, ¿no? Tanto en cualquier cirugía, pero estamos hablando de las hernias inguinales. Entonces, pues me hice los estudios y pues sí, quiero compartirles, ¿verdad? A mis amigos, a mis amigas que tienen este problema, que sí, algunas personas tenemos miedo al quirófano, tenemos miedo pues a los hospitales, ¿verdad? Tenemos miedo a las jeringas y a todo eso, pero tarde o temprano tienes que operarte. O sea, para esto no hay tratamiento, no hay nada de eso. Es ahora o mañana es cirugía. Entonces, este video yo lo hago precisamente para hacer una recomendación a todas las personas que tienen hernias, porque yo he sabido que hay personas que tienen hernias por muchos años, incluso ya se les bajó hasta las bolsas, ¿verdad? De los testículos, ya se les bajaron y viven así. Y pues ahí ya hay más peligro de un ahorcamiento de tripa y es más peligroso porque te tienen que operar de urgencia. Y precisamente donde me operaron a mí había una persona que había tenido ese problema. Allí estaba ella, esa persona, pues ya con un problema más fuerte, ¿no? Afortunadamente la estaban tratando, pero ya para que cerrara la herida ya es más difícil porque hubo una infección ahí porque se le reventó la tripa, ¿no? Pero no quiero asustarlos, no quiero asustarlos, sino que nada más quiero recomendarles que hay que prevenir. Sí, yo sentía también, pues, miedo. Sentía miedo, mucha preocupación, para operarme, pero pues comencé a prepararme mentalmente. Me ha ayudado mucho el ejercicio. Yo acostumbro a caminar, a hacer ejercicio. No digo que que hago ejercicio en gimnasio, nada de eso. O sea, yo tengo el hábito de caminar todos los días, hacer un poco de ejercicio de estiramiento, que eso me ayuda también para cantar, ¿verdad? Para mi garganta. Entonces, una de las cosas que recomiendan, pues, es hacer ejercicio antes de la cirugía, una buena alimentación. Me refiero a dejar de comer cosas que te alteren, como el azúcar en exceso, la azúcar refinada que vienen en diferentes productos como las sodas y en los panes y todo eso. Entonces tiene uno que cuidarse mucho en la alimentación, cuidar mucho lo que es si tienes diabetes, cuidar, controlarlo, que estés al nivel. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún problema de diabetes ni nada de eso. Pero sí, me cuido mucho de comer harinas, comida chatarras. Como muchas frutas y verduras, y trato de tomar muchas vitaminas C, que eso ayuda mucho también a que las heridas, cualquier herida, te cicatrice más rápido. Y pues, mis amigos, ese es el motivo por el cual estoy haciendo este video, para recomendarles y aconsejarles que no lo dejen a la desidia. Como dijo el doctor, tarde o temprano te tienes que operar y no esperes a que sea ya en una situación de urgencia, porque pues puede haber más complicaciones más serias. No pasa nada. Mentalízate que solo pues es una operación, sí. Da nervios, pero se pueden controlar. Haz mucha meditación. Si crees en Dios o si tú eres una persona que tiene fe, pues pídele a quien tú creas, ¿verdad? A tus santitos, a Dios o a la naturaleza,
para que te ayuden. Eso también va, ayuda mucho la cuestión espiritual, la cuestión mental, controlarse, saberse autocontrolar. Las meditaciones ayudan mucho. Y pues ahí está mi recomendación. Yo ahorita ya es el quinto día que llevo recuperándome, gracias a Dios. Sí, los primeros 2, 3 días duele mucho para moverse. Duele mucho para moverse, pero es natural, es parte de. Ya ahorita yo voy en el quinto día, ya se me aminoraron los dolores. Y así, conforme vayan pasando los días, va a ir calmándose el dolor y va a ir uno volviendo a tomar su naturaleza, ¿verdad? Porque ahorita, de la forma que me hicieron la cirugía a mí, que me operaron, le ponen a uno unas mallas y pues eso es una operación pues muy eficiente, ¿no? Muy eficaz. Que pues es muy difícil que vuelva con los cuidados adecuados. Es muy difícil que vuelva otra vez a brotar las hernias. Solamente que de plano hagas un esfuerzo muy fuerte, levantando algo pesado, o no sé, que sea un descuido tuyo, ¿verdad? Pero sí, hay que no dejarlo a la desidia, hay que echarle ganas a todas las personas que tengan el mismo problema que yo, y a los que no se han operado por no animarse, por miedo, no tengan miedo, no pasa nada. Yo se los digo porque yo también soy muy miedoso. Me daba mucha ansiedad y comienzas a pensar muchas cosas negativas y que te vas a morir en la cirugía y que se te va a subir la presión. No, 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 eso no pasa eso. Tú enfréntate a todo eso, asimílalo y di, está bien, a ver, siento esto, pero tú no te opongas a lo que sientes. Tú déjalo pasar, deja que te entre esa ansiedad, que sientas esas emociones, ¿verdad? Tú siéntelas, no pasa nada. Aquí estoy, yo puedo más. No se te olvide, pues, estar respirando, respira. Eso te calma uno mucho. Yo me concentré en la respiración cuando me estaban operando. Así, comenzaba a respirar calmado, profundamente. Los mismos doctores y enfermeras lo animan a uno. Y cuando menos pensé, ya estaba en recuperación. Entonces, no pasa nada, mis amigos, no pasa nada. Yo se los recomiendo a los que tengan este problema de las hernias, porque después las hernias te van quitando la actividad. Ya no vas a poder caminar, no vas a poder correr. Si te dejas que la hernia vaya en aumento, te va quitando la actividad de tu vida por miedo o por desidia. No dejes que te gane eso porque va a cambiar tu vida. Vas a empezar a correr menos, a caminar menos y vas a empezar a tener problemas de ansiedad y vas a empezar a subir de peso. Y no, o sea, la mente es muy poderosa si tú la usas a tu favor. Tú dices, sí puedo y sí puedo, y vas a ver que vas a salir adelante. Si se hace una pausa, como no, yo voy a hacer una pausa de pérdida de unos, pues tengo que estar unos, ¿qué será? Mes y medio, 2 meses inactivo. Me refiero al trabajo, porque ya. Yo ya camino, ¿verdad? Desde el primer día. A mí me operaron el 22 de noviembre en la tarde. Al siguiente día en la mañana me dieron de alta, ya salí caminando. Y desde entonces no he parado de levantarme a caminar, aunque me duele, pero me levanto a caminar despacito. No se diga cuando vas al baño, es un dolor insoportable, pero bueno, todo se puede nomás mentalizándose. Así de que, pues, mis amigos, yo les recomiendo que si tienen ese problema, atiéndanselo con tiempo y van a ver que pronto van a andar bien. Pues, los saluda su amigo,
Isidro Hernández, el Chacal de la Sierra, deseándole siempre lo mejor. Ya está cerca la Navidad. Aprovecho para enviarles un saludo navideño a todos mis amigas y mis amigos de las redes sociales. Y pues suscríbanse a mi canal, El Chacal de la Sierra. Ahí estamos subiendo novedades constantemente. Y pues este video no es musical, pero sí es un video de, pues, como recomendación, recomendándoles para algo de salud con esta experiencia que estamos viviendo. Muchas gracias, les deseamos lo mejor, que tengan una bonita, una feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Su amigo Isidro Hernández les dice hasta pronto, que Dios los bendiga a todos, ándele pues y cuídense mucho.